Tell me in a sentence who you are. Culto y el asesino condenado Charles Manson fuera sentenciado a cadena perpetua por su brutal masacre contra la élite de Hollywood. When I stand on the mountain and I say do it, it gets done. If it don't get done, then I'll move on it. Antes de que Charles Manson decidiera tener una X tallada en su frente, una que luego transformaría en una esvástica o suástica. I've been in jail, a prison, a long time, all my life. I was raised up in here. Antes de que la vida de Manson fuera analizada y documentada en innumerables libros y películas, Charles Manson es una de las figuras más famosas de la historia delictiva, si no la más famosa, y su nombre es sinónimo de la encarnación viviente del mal. Aunque Charles Manson nunca fue declarado culpable de cometer ningún asesinato, inspiró a su familia de jóvenes discípulos leales a realizar lo que se cree que fueron unos 35 asesinatos. Pasó la mitad de los primeros 32 años de su vida tras las rejas. Cuando fue liberado de la prisión federal a la edad de 32 años, les dijo a los oficiales que no quería irse, que ese era el único hogar que conocía. Lamentablemente, no lo escucharon. Charles tenía la aspiración de triunfar como cantante pop, pero cuando sus años de Hollywood no daban frutos, se aventuraba por un camino mucho más oscuro y retorcido. Estuvo encerrado en una prisión de máxima seguridad desde 1971, sin embargo, su nombre se mantuvo en la conciencia pública y fue noticia. En 2012 se le negó la libertad condicional por 12ª vez. Aunque originalmente fue condenado a muerte, la Corte Suprema de California invalidó todas las condenas a muerte antes de 1972. Charles Manson moriría en prisión a la edad de 83 años. ¿Qué onda? Yo soy Ailed y esto es Antes de que fallecieran, documentando la vida y muerte de Charles Manson antes de que muriera. La última vez que hice un video de antes de que fallecieran fue en Lil Peep y hubo una gran cantidad de comentarios negativos. Así que déjenme aclarar algo. Este canal no es solo un canal de biografías. También hacemos noticias y entretenimiento. Y no es la primera vez que hacemos un video de antes de que murieran. El día 28 de agosto, con 66 años de edad, partió de este mundo, pero dejó un legado que se queda con nosotros. Hola, yo soy Ailed y esto es Antes de que murieran, documentando la vida y carrera de Chester Bennington antes de su prematura muerte. Creo que el video de Lil Peep no fue irrespetuoso, al contrario, fue como una manera de honrar lo que hizo en su tristemente corta vida. Y la realidad es que desde hace mucho tiempo, la gente recurre a los medios de comunicación en busca de información sobre las últimas noticias. Esto siempre ha sido así. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead. Así es que este no será ni el primer canal en YouTube ni el último en hacer este tipo de videos informativos. Ahora continuamos con el video de Charles Manson y si este video les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Charles Manson no recibió ningún nombre cuando nació. El hospital escribió sin nombre Maddox el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre era Caitlin Maddox, una joven de 16 años, que era una fugitiva, alcohólica y prostituta. Más tarde se le daría el nombre de Charles Miles Maddox y se cree que su padre era el coronel Walker Henderson Scott, que no desempeñaría ningún papel en la vida del niño. When she worked on death row and they took that dude in to hang him and his head popped off and went down him 13 stairs and rolled over by her, it scared the Su madre no le prestó mucha atención a su hijo ya que estaba atrapada en su propia vida delictiva. Manson dijo una vez que lo vendió a una mesera que no tenía hijos a cambio de una jarra de cerveza. Sería arrestada por robo cuando él tenía 5 años de edad y fue enviada a prisión. El joven Charles fue enviado para ser criado por sus tíos en West Virginia. Siendo muy estrictos y religiosos, el joven Charles Manson se escapó de su casa y llevó una vida criminal desde una temprana edad. Mayormente robaba y asaltaba, lo que lo llevó a estar en centros de detención juvenil desde los 13 años de edad en adelante. Se liberaría de estas cárceles juveniles solo para volver a ser encerrado y pasar tiempo en diferentes centros de detención juvenil en toda América. Estuvo en centros de detención en Indianapolis, Indiana y Washington D.C. A los 17 años lo encerrarían en una prisión para adultos hasta que obtuvo la libertad condicional en 1954 a la edad de 21. El siguiente año Charles se casó con una mesera de 17 años llamada Rosalie Jean Willis. La pareja se mudó a California en un automóvil robado, lo que llevaría a Charles de vuelta a prisión. Juntos tuvieron un hijo, Charles Manson Jr., quien se suicidó en la década de los 90. Rosalie se divorciaría de Charles después de algunos años y escaparía con otro hombre. Se casaría por segunda vez con una prostituta llamada Leona Stevens, con quien tendría a su segundo hijo.
hijo, Charles Luther Manson. Desde 1958 y a sus 21 años de edad, Manson entró y salió de la cárcel por diferentes delitos, incluido el proxenetismo y el cobro de cheques robados, que es una ofensa federal y lo llevó a la prisión de McNeil Island durante 10 años. Pasaría 17 de los primeros 32 años de su vida tras las rejas. Fue mientras estuvo encerrado que Manson aprendió a leer y a tocar la guitarra. También se convirtió en un gran fanático de Bing Crosby y, por supuesto, de los Beatles. También se educaría a sí mismo leyendo un libro que le sería útil llamado Cómo ganar amigos e influir a las personas, lo que le permitiría convertirse en un maestro de la manipulación. Tenía una fuerte creencia e interés en la noción de Armagedón del libro de las revelaciones y también exploró las enseñanzas de la cienciología. Aunque después de 150 horas descubrió que la cienciología era demasiado estrafalaria incluso para él, se identificó más con iglesias obscuras de culto como la Iglesia del Juicio Final. Gurús de grupos de culto cuasi religiosos habían comenzado a surgir en la década de 1960 y Charles comenzó a adoptar muchos de sus métodos. Comenzó a formar su propio culto, al que se refirió como La Familia, que creció alrededor de 100 seguidores. Manson fue liberado de prisión el 21 de marzo de 1967. Se mudó a San Francisco, donde se hizo amigo de Mary Bronner, y se mudó a su departamento. Pronto, habría un total de 18 mujeres viviendo con Charles y se dieron a conocer como La Familia Manson. Más tarde, se mudaron a un rancho desierto en el Valle de San Francisco. Ahora, en las afueras de Hollywood, Charles estaba codeándose con famosos mientras perseguía su sueño de convertirse en cantante pop. Después de recoger a dos mujeres que pertenecían a la familia Manson que estaban pidiendo ride, el miembro fundador de los Beach Boys, Dennis Wilson, permitió que Manson y su séquito femenino permanecieran en su casa en Sunset Boulevard. Dennis Wilson dio una entrevista en ese momento con Record Mirror titulado Vivo con 17 mujeres y mencionó a Manson, quien también vivía en su casa. Un tipo llamado Charlie que acaba de salir de la cárcel después de 12 años. Se dejó llevar por el crimen, pero cuando lo conocí, descubrí que tenía grandes ideas musicales. Estamos escribiendo juntos ahora. Él es tonto de alguna u otra manera, pero acepto su enfoque y he aprendido de él. Dennis presentó a Charles con el productor discográfico Terry Melker, pero desafortunadamente esto nunca se materializó en mucho. Manson fue en realidad el compositor del hit de los Beach Boys, Never Learn Not to Love. Wilson se dio cuenta rápidamente que estaba viviendo con un hombre loco cuando Charles Manson le presentó una bala al Beach Boy e hizo referencia a sus hijos. Aunque esta relación se vendría abajo, la familia Manson crecía en número, al igual que las creencias de Charles. Él proclamaría que era el nuevo Mesías y que después de un ataque nuclear, él y sus seguidores se salvarían escondiéndose en un mundo secreto bajo el desierto. Sus visiones proféticas incluían la creencia de que la guerra racial daría lugar a una victoria negra y Manson, junto con los miembros de su familia, tendrían que ser mentores de la comunidad negra, ya que estos carecían de experiencia para dirigir el planeta. Si una guerra racial iba a resultar en su beneficio, esto significaba que necesitaban encender la mecha que comenzaría la guerra. Esto es lo que se dijo fue la idea central detrás de los asesinatos, pero en realidad es probable que la razón fue el propio ego herido de Manson por su fracaso para llegar al mundo del espectáculo, lo que lo llevaría a atacar a Hollywood. En agosto de 1969, Manson reunió a un grupo de sus seguidores más leales de la familia para llevar a cabo su masacre. Las primeras víctimas fueron asesinadas el 9 de agosto de 1969 en la casa de Roman Polanski. Which sits on the property where Sharon Tate and her friends were murdered back in 1969. Si bien el propio Manson no participó en los asesinatos reales, llevó a cuatro de sus seguidores más obedientes, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, a la dirección y les ordenó que mataran a todos. Más tarde se revelaría que Charles Manson tenía la idea de que el productor discográfico Terry Melker vivía en esa dirección. Stephen Parent, de 18 años, fue la primera víctima de la familia Manson, quien sería asesinado a tiros. Dentro de la casa estaban la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, el escritor Wojciech Frykowski y su compañera, la heredera de café Abigail Folger, y el famoso estilista Jay Sebring. Todos serían brutalmente asesinados. Polanski estaba en Londres rodando una película al momento del asesinato. La noche siguiente, el 10 de agosto de 1969, Manson llevó a los miembros de la familia Watson, Krenwinkel y Leslie Van Houten a la dirección de los Feliz del millonario ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa Rosemary, y la pareja fue asesinada de manera similarmente horrible. In 2 days, an entire city was seized by fear. But it was months before the crimes were connected.
When they were, a small, bizarre character named Charles Manson was charged with provoking his apparently fanatic followers to commit the crimes. La familia Manson también fue responsable de varios otros asaltos, robos, crímenes y planeaban el asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Según una confesión en prisión de Susan Atkins, otras estrellas de Hollywood de alto perfil estaban en la lista para ser asesinadas, incluyendo a Elizabeth Taylor, su esposo Richard Burton, Frank Sinatra, Steve McQueen y Tom Jones. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. Esta serie de horripilantes asesinatos sacudieron al mundo entero en la era de 1960, ya que era una era de amor y paz. Con los policías luchando por resolver estos asesinatos, fue un giro irónico del destino el que hizo que Manson y su familia fueran arrestados bajo la creencia de que habían destrozado una parte del parque nacional mientras se escondían. Fue la confesión de Susan Atkins que llevó a los detectives a darse cuenta de que Manson y sus seguidores estaban involucrados en los asesinatos. El juicio comenzó en junio de 1970. Durante este periodo, Manson lanzó un álbum titulado Live en un esfuerzo por recaudar dinero para su defensa. Walking all alone, not going anywhere. Walking all alone, nobody seemed to care. Ronald Hughes fue designado como su abogado, pero dejó el caso ese mismo año. Ronald desapareció mientras estaba acampando y su cuerpo fue encontrado 7 meses después. Se cree que fue un asesinato llevado a cabo por miembros todavía activos de la familia Manson. Durante el juicio, Charles y su familia a menudo se reían e intercambiaban gestos con Manson. Ninguno mostraba ningún remordimiento por sus crímenes. A pesar del hecho de que Charles no mató realmente a nadie, la ley californiana permite que los conspiradores sean culpables y responsables indirectamente. Lo que significa que no tiene que estar presente en los asesinatos para ser culpable. El 25 de enero de 1971, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por dirigir las muertes de las víctimas de Tate y LaBianca. Fue sentenciado a muerte, pero en cambio viviría en cadena perpetua después de que la Corte Suprema de California invalidara todas las condenas de muerte antes de 1972. Aunque tras las rejas, esto no sería lo último que escucharíamos de Charlie. Muchas de sus canciones fueron grabadas por músicos famosos como Guns N' Roses, Red Cross y Marilyn Manson. De hecho, Marilyn Manson encontró su nombre artístico mezclando el apellido de Charles con el de Marilyn Monroe. Manson continuaría apareciendo en titulares en los últimos años y daría entrevistas impactantes. La intriga continuaría rodeando a los criminales e incluso tendría más fanáticos y recibiría hasta 60.000 cartas al año. Eso es más que cualquier otro recluso en la historia. Una de sus amigas por correspondencia, Afton Burton, de 19 años, se mudó de Illinois a California para estar más cerca de Charles Manson. Los dos hicieron planes para casarse mientras Manson todavía estaba tras las rejas. En noviembre de 2014, los dos recibieron una licencia de matrimonio que expiró en 2015. Aparentemente, el motivo de la niña era poder mostrar su cadáver públicamente para obtener dinero después de que Manson muriera. En enero de 2017 se informó que Manson había sido hospitalizado con una enfermedad grave, aunque se recuperaría. Pero luego, en noviembre de 2017, se anunció nuevamente que había sido hospitalizado, aunque el motivo no fue revelado. Charles Manson murió el 19 de noviembre de 2017 por causas naturales. Tenía 83 años de edad y en cuanto al resto de la historia, bueno, eso es más o menos todo porque esto fue antes de que fallecieran. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó le pueden dar like, compartirlo y suscribirse al canal. También chequen las recomendaciones que les pongo por aquí y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando besos y saludos a todos. Bye.